¿Qué tal? Bienvenidos a ABC Noticias. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión del Canal 28, señal que estamos generando desde la capital del estado, en la red de televisión de mayor cobertura en el estado de Chihuahua, el Canal 28. Nos vemos en esta ciudad en el 28.1, en Ciudad Juárez, El Paso, en el canal 25.3, en Ciudad Cuauhtémoc, también en televisión abierta, en el 28.1. En diversas ciudades de la entidad, además por también en el cable, como en ciudades de Camargo, en Delicias, en Cuauhtémoc, en Chihuahua, en otros lugares también estamos con la información a través del cable y también más allá de los límites de la televisión abierta o de las coberturas por cable, estamos en el portal de internet www.canal28.tv. Vamos a comenzar con la información. El día de hoy se llevó a cabo la firma de un convenio entre el gobierno del estado de Chihuahua con el Fondo de Población de las Naciones Unidas en México, cuyo objetivo es beneficiar a los jóvenes con mayores oportunidades, atención a sus derechos y la creación de una agenda estatal de juventud. Según ha dado a conocer la Secretaría de Desarrollo Social, ser joven en Chihuahua solía ser un peligro. Sin embargo, con la firma de convenio entre el Estado y el Fondo de Población de las Naciones Unidas en México, se logrará darle voz a los jóvenes chihuahuenses, así como dar al Estado el derecho a una vida sana. Aye Wigman, representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas en México, dijo que el país se inscribió en 2015 al Acuerdo Agenda 2030, cuyo fin es erradicar la población y el libre ejercicio de los derechos, iniciando hoy esta serie de proyectos. Lo único que hace hincapié a los temas de población y desarrollo, salud sexual y reproductiva, la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. Y es en ese sentido que nos congratulamos de poder suscribir este convenio marco que vamos a suscribir pronto, de cooperación con el Estado de Chihuahua, que busca promover el derecho de todas las personas a una vida sana, con igualdad de oportunidades y con un énfasis especial en el desarrollo integral de las y los jóvenes. El gobernador del estado, Javier Corral, por su parte, dijo que en Chihuahua el 30% son jóvenes que requieren de políticas y actividades públicas para su pleno desarrollo, señalando que crear un lazo con el Fondo de Población Nacional será el gran beneficio para el estado. Ha despertado en este sector la inquietud por alzar la voz y por demostrar su enorme capacidad como agentes de cambio. La realidad del país y de nuestra entidad nos obliga a poner manos a la obra, a escucharlos y a hacerlos parte en el proceso de la generación de políticas públicas que les permita forjarse un mejor futuro. El Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas ha reportado que la actual generación de jóvenes es la más numerosa en la historia del mundo. En cuanto a nuestra entidad, de acuerdo a proyecciones precisamente del Consejo de Población, no tenemos mayor discrepancia con la cifra, el 30.6% de la población total en Chihuahua oscila entre los 12 y 29 años de edad. Chihuahua ocupa la posición 18 en el tema de educación secundaria, lo que representa a 15.000 jóvenes entre 13 y 15 años de edad que no acuden a la escuela y que año con año se suman a las filas del rezago educativo. En lo que respecta a la educación media superior, ocupamos la posición 14 a nivel nacional. Sin embargo, los cálculos más conservadores estiman más de 110.000 jóvenes entre 16 y 18 años que no acuden a la escuela de forma regular. Informó para Canal 28, Catherine Gallegos. Después de este evento que tuvo el señor gobernador en el Palacio de Gobierno, platicó con los medios sobre diversos temas, principalmente la relativa a la información sobre que César Duarte busca entrar en el programa de testigos protegidos de los Estados Unidos. El gobernador dice que no es una información oficial, sí viene de fuentes confiables, pero el gobernador hace el siguiente comentario. De fuentes que no son tan inconfiables, son fuentes más o menos seguras, en donde, bueno, pues está buscando salvar su pellejo a como dé lugar. Y bueno, sabemos que ha hecho ofrecimientos
en torno de la primera gestión que tiene de carácter migratorio para la residencia permanente. Y luego también sabemos que ha solicitado asilo político. Tenemos la absoluta disposición del subprocurador jurídico de la Procuraduría General de la República, con quien tanto el fiscal César Peniche como yo tratamos el tema hace 2 semanas. Y tenemos también ya la colaboración de otras instancias del gobierno federal para complementar información que requerimos sobre el exgobernador del estado. Debo reconocer que en la parte que nosotros estamos solicitando, estamos teniendo colaboración del gobierno federal. Sobre este mismo tema, el gobernador dijo que su gobierno buscará el proceso de extradición de César Duarte. Pues tienen elementos de sobra para saber que se trata de una persona con procesos acreditados penales en su contra. Y sería información suficiente para que lo deportaran. Nos explican que es un proceso largo, el proceso migratorio. Entonces, no vamos a esperarnos a ese proceso. Vamos a ir al proceso de solicitud de detención con fines de extradición en las próximas semanas. Y para ello vamos a ir a cerrar prácticamente ya todos los expedientes que le tenemos, toda vez que, como ustedes lo han estado leyendo, cuando se extradita a un presunto responsable de delitos, solo se le puede enjuiciar por los delitos que están acreditados en la solicitud de extradición. Ya después no se le pueden incorporar nuevos cargos. Hay un criterio de especialización en términos del tratado de extradición. Entonces, por eso nosotros hemos ido a la decisión ya de ir por su extradición y vamos a cerrar prácticamente ya todos los expedientes de los distintos delitos, tanto de peculado como de enriquecimiento ilícito del exgobernador del estado, para que no suceda exactamente lo que está pasando ahora con el otro Duarte de Veracruz. Sobre este tema yo le quiero invitar para que nos acompañe al término de ABC Noticias a las 9 de la noche aquí en el canal 28 con su cobertura en red estatal, para que vea usted, escuche la entrevista que le he hecho el día de hoy al gobernador de Chihuahua, Javier Corral. Nos visitó en los estudios del Canal 28 en este foro de ABC Noticias. Platiqué con él sobre la situación precisamente de la posible extradición o deportación de César Duarte, pero otros temas también muy interesantes: el número de funcionarios públicos que falta por ser detenidos producto de una investigación y de una orden de aprehensión en su momento por un juez de la causa. De esto nos habla el gobernador en la entrevista. También se refiere al tema del refinanciamiento de la deuda pública al sistema estatal anticorrupción. Da a conocer también el gobernador de manera muy amplia el proyecto de inversiones que se tienen programados para este año y otros en Ciudad Juárez, la problemática que vive esta frontera. También el gobernador nos habla de la violencia, el por qué se está generando, cómo se piensa contener y muchos temas más, todos lógicamente de interés porque tiene que ver con las cosas de nosotros como gobernados, como habitantes. Así es que yo le invito para que a las 9 de la noche en el canal 28 y su red, su cobertura estatal, nos hagan el favor de acompañarnos para enterarnos de esto que nos va a informar el Ejecutivo Estatal. También en la conferencia de prensa, el gobernador se refirió a la serie de comentarios e inclusive se ha interpuesto una demanda de amparo por el nombramiento del padre del sacerdote católico Javier Ávila como consejero estatal de atención a las víctimas de la violencia. Esto fue lo que dijo el gobernador. ¿Qué hacer en torno de esa impugnación?
Nosotros tenemos la convicción de que se trata de un nombramiento realizado por el Congreso del Estado con apego a la ley. Más que ignorancia, creo que hay mala voluntad en el tema de la impugnación. Pues no es ningún funcionario público, no es ningún servidor público. El problema, pues, es que el golpeteo político a veces está poco informado del marco legal. Se trata de un cargo consultivo de sociedad civil que no tiene sueldo ni nada. Entonces, pues no quiero decir que a veces me provoca hilaridad este tipo de cosas, pero en esta ocasión, pues la verdad es que pues hay que informarse más. Nosotros reiteramos nuestro respeto por Javier Ávila. No veo ningún problema de carácter legal, más que pues un poco de mala voluntad. Mire, yo en lo personal he analizado el ordenamiento jurídico de nuestro país para conocer si hay un impedimento de que el padre Javier Ávila pertenezca en este puesto honorario. También he estudiado el derecho canónico y quizás pudiera haber en la legislatura nacional alguna limitante para el mismo, pero sobre la legislatura ordinaria está los tratados internacionales, y ahí es donde quizás no se ha analizado el que impedirle en un cargo honorario y de mucha ayuda por la experiencia que él tiene en apoyar en los derechos humanos, sobre todo a las víctimas, pues puede ser una limitante, puede violentarse los derechos humanos del padre Ávila. Así es que hay que estudiar más el tema, ya no en base a la legislación nacional, sino en base a, bueno, sí, al artículo primero constitucional, pero que fundamenta los derechos humanos, pero también a los tratados internacionales. Vamos a más información. Con una inversión de 27 millones y medio de pesos, el municipio de Chihuahua, encabezado por la presidenta municipal Maru Campos, hizo la entrega de 40 unidades equipadas a todo terreno a la Dirección de Seguridad Pública Municipal, con el objetivo de fortalecer a esta corporación. De esta forma fue como la alcaldesa María Eugenia Campos Galván realizó la entrega de patrullas pertenecientes a la Dirección de Seguridad Pública Municipal. 40 vehículos tipo pickup Ford 2017 son las que el municipio de Chihuahua adquirió con una inversión superior a los 27 millones de pesos. Las unidades serán utilizadas para realizar los rondines cotidianos en la ciudad, y las patrullas que se encontraban en mal estado serán trasladadas al taller para su reparación. Al inicio de esta administración, las condiciones de muchas de las patrullas en servicio estaban por debajo de lo requerido. Más de 40 patrullas requerían servicio de taller inmediato y muchas otras estaban extraviadas. Nos dimos cuenta que renovar el parque vehicular era indispensable para ofrecer un mejor servicio a todos los chihuahuenses. Y hoy hacemos realidad este propósito y damos un gran paso en el combate a la delincuencia y a la violencia en nuestra ciudad, pues estas unidades serán destinadas a atender las colonias que más lo requieran. Garantizar la seguridad pública y la sana convivencia de los ciudadanos es una de las tareas primordiales de un gobierno, y ahora, en momentos críticos, tomar medidas inmediatas y eficaces son tareas que no admiten demora. Con estos nuevos vehículos que comenzaron a circular desde el pasado sábado por las inundaciones registradas por las lluvias, se hacen más de 600 unidades entre motocicletas, bicicletas y automóviles para la Corporación de la Dirección de Seguridad Pública Municipal. Para Canal 28, Daniel Cruz del Castillo. La presidenta municipal adelantó que los agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal estarán portando nuevos uniformes y chalecos antibalas como parte del programa Juntos por una Ciudad Más Segura. Bueno, ahí vienen ya los uniformes, se tiene contemplado también la compra de chalecos para nuestra corporación, y bueno, viene el programa Escudo. Yo quiero decirles que es la inversión más fuerte que ha habido en el municipio para seguridad pública en la historia del municipio, y que este año el programa al que más se le ha orientado el municipio de Chihuahua es a seguridad pública, por las necesidades que todos conocemos. Hablando de corporaciones,
Ante el cambio de la Dirección de Vialidad y Tránsito a la recién creada Policía Vial, el director de la dependencia, Carlos Reyes, informó que los agentes pertenecientes a esta nueva corporación continúan en capacitación ante los cambios que se avecinan. En el tema de uso de armas, fuerza, uso de la fuerza y tiro policial, esos son cursos que duran prácticamente un día, donde se les actualiza también en el manejo y uso de las armas, su mantenimiento, etcétera, ¿no? Son cursos de actualización, son cursos que ya se tomaron previo al tener ya las armas asignadas. Ahorita se les están dando cursos de actualización y academia de recertificación. El fiscal general del estado dio a conocer que los recursos de este 2017 son poco más de 300 millones de pesos, mismos que ejercerán, entre otras cosas, en esquemas de prevención y atención a zonas afectadas por la violencia. También expresó que se está buscando una reforma al Código Penal en esta situación. La Fiscalía General del Estado, a cargo de César Augusto Peniche Espejel, dijo que los recursos de la dependencia se han ejercido según el calendario, por lo que actualmente están trabajando diversos programas y algunas licitaciones que se están tramitando, mientras que otras están a la espera de los bienes, proyectando este año ejercer poco más de 300 millones de pesos. Es parte del procedimiento y en realidad no son 200, son más de 300 millones de pesos los que se tienen que ejercer. Aquí las circunstancias, como les decía, que hasta que no se ejerce completamente, es decir, hasta que se reciben los bienes es cuando se puede descargar ya del sistema. Pero por otra parte también estamos esperando unas coparticipaciones estatales para poder ejercer lo que corresponde a 2016 y años anteriores. Pero estamos con el programa ya elaborado. Los recursos de la Fiscalía General del Estado servirán además para tratar a las regiones reincidentes en violencia como Villa López, recientemente golpeada por el crimen organizado, donde se requiere, además de presencia policiaca, de actividades de seguridad para llevar de nueva cuenta la paz a la zona, como se dio en el caso de Madera. Hay regiones en las que después de que sucede un incidente hay que llevar a cabo varias actividades en la región. Aquí efectivamente, después del incidente que nos reportaron, acudió inmediatamente la policía, se hizo presencia, se aseguraron unos vehículos, unas armas y pues estamos trabajando en toda la región, y esperemos que podamos dar con las personas que tuvieron ese enfrentamiento. Peniche Espejel dijo que todos los sistemas son perfectibles, por lo que en el caso del sistema acusatorio en Chihuahua, que tiene más de 10 años y que ha sufrido modificaciones para hacerlo eficiente, se ha visto afectado por el exagerado garanticismo del Código Nacional de Antecedentes Penales, que genera que los jueces apliquen un criterio formalista, lo que logra que los imputados accedan a la llamada puerta giratoria. Están accediendo a la puerta giratoria. ¿Cuál es la sugerencia? Que lo revisemos. Todas las normas son perfectibles y yo considero que el Código Nacional de Procedimientos Penales debe entrar ya forzosamente en una etapa de actualización y generar las reformas de segunda generación que permitan llegar al éxito de la aplicación del sistema de justicia penal. Sí, mire, hubo un ministro de la Corte y que de manera muy puntual dijo que el problema no estaba en la ley, que estaba en el Ministerio Público y en la policía. Yo le digo que aquí el problema está en el sistema, porque a final de cuentas, mientras tengamos nosotros un poder judicial, especialmente el federal, en donde los altos ingresos marcan una distancia, una brecha con el resto del personal, por ejemplo, policíaco, no podemos nosotros aspirar a tener un sistema equilibrado. Nosotros necesitamos reducir esa brecha salarial entre policías y poderes judiciales para que efectivamente todos podamos ir en la misma vertiente. ¿Cómo? Pues porque el hecho de tener nosotros una deficiencia salarial en policías y ministerios públicos provoca demasiada movilidad del personal. Entonces, cuando usted ya los capacitó, cuando ya los formó, ellos fácilmente dejan las instituciones públicas y se van a litigar por su cuenta. ¿Por qué? Porque ya están capacitados, ya están formados. Y eso es lo que está provocando, esa rotación de personal es lo que está provocando que haya una gran distinción, una gran diferencia entre las capacidades de cada una de las partes que intervienen en el proceso. Para Canal 28 informó Katherine Gallegos. Lo que se está haciendo es una solicitud de reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales.
Arribaron a Chihuahua 300 de los 600 nuevos elementos de la Policía Federal que fueron solicitados por el gobierno del estado, los cuales se sumarán en su mayoría a las acciones de coordinación desplegadas en la zona occidente de la entidad, en lo que ya se cuenta con la Operación Conjunta Fortaleza. Desafortunadamente sabemos que no tenemos el número de policías que deberíamos tener, pero el señor gobernador está preocupado por esto y ocupado por esta situación. Tan es así que ya tenemos una generación, una academia que ya está por graduarse, que se van a graduar más de 200 elementos que van a abonar a la seguridad en el estado de Chihuahua. ¿Cuántos elementos de la Policía Federal hay comisionados? Ahorita llegaron 300 elementos de la Policía Federal en una primera etapa y estamos esperando una segunda etapa para reforzar lo que es Chihuahua, Juárez y Cuauhtémoc. ¿En total cuántos habrá? 600 elementos. La solicitud que nosotros hicimos fueron de 600 elementos federales y 600 militares, y estamos también en espera de la policía militar también que se sume y agarre algunos municipios que tenemos en el estado para poder empezar ya a trabajar en el tema de seguridad. Un agente de la Comisión Estatal de Seguridad fue ejecutado a balazos cuando llegaba a su domicilio en el fraccionamiento El Campanario en Ciudad Juárez. Sí, mira, comentarte que la Fiscalía General del Estado lleva a cabo una investigación en torno al homicidio de un agente de la Comisión Estatal de Seguridad, identificado como Adalberto Juárez Zúñiga, de 43 años de edad. Actualmente agentes estatales de investigación desarrollan diferentes diligencias, entre estas como el levantamiento de evidencias, de entrevistas, testigos. Asimismo, se solicitaron los videos de las cámaras de seguridad que se encuentran en ese fraccionamiento donde fue privado de la vida cuando llegaba a un domicilio que se ubica en la colonia Misiones del Real. Es importante destacar que esta representación social pues lamenta el hecho, y el elemento que tenía 5 años laborando en el Cerezo Estatal número 3 de la entidad contaba con 2 hijos, los cuales recibirán los apoyos del Fondo de Atención a Víctimas de la Violencia. Vamos a una pausa, regresamos en un momento con más información.